Okay, so 9 a.m. Hola, buenos días a todos. Eh, muchas gracias a ustedes que, que se han podido reunir con nosotros. Eh, con nosotros se encuentra eh, Catherine Spiller de es directora de de Lindorf para todo el área de Estados Unidos de, de ventas y de marketing también. Entonces, so Catherine, hello, thank you for being with us. Can nice. you just give... glad to be here. <laughs> Can you just give a brief introduction about you and Lingdorf? Something, two minutes, one minute, and then we will start with the presentation. Yeah, absolutely. Um, so, like Diego said, my name is Catherine. Um, I'm based up in Austin, Texas. Um, so not too far away um, i've been with steinway lingdorf since 2007 um, when they started to come into the us market so i oversee um, steinway lingdorf and lingdorf audio for the americas and we're delighted to be entering into the mexican market with diego and his team um, our company is headquartered out of denmark we're in a tiny town called skiva um, it's a hotbed of audio innovation i'm not sure if everyone knows but the danes are also responsible for a lot of audio engineering including even the hearing aid so they have a long history of doing great things for sound um, and we're proud to be part of that tradition so everything is made in uh, denmark and we'll dive into why Wingdorf audio is so different and unique and special today uh, with diego perfect let me just translate real quick Pues bueno, eh, muchas gracias a todos. Eh, eh, Catherine está con nosotros y nos dijo ahí un poquito acerca de, de la marca, que es una marca danesa, Lindorf, y que principalmente en, en los países, bueno, en, en, en Dinamarca hay muchísimas marcas de, de, de diferentes de audio y una de ellas es la que la que inventó el, el este como uh, el aparato auditivo que se pone en los, en los oídos la gente que no escucha bien entonces hay muchísima tecnología auditiva en este país hay demasiadas marcas de audio y pues una de ellas es esta eh, so we'll start yes entonces eh, bienvenidos a la presentación de Lindorf Audio eh, Lindorf Audio eh, como pueden ver eh, son equipos de electrónica no entonces la electrónica principalmente para, para cine en casa y para amplificadores integrados multicanal, ¿no? Entonces eh, vamos a comenzar. Lo que vamos a ver el día de hoy es acerca de Lindorf, eh, las, las partes principales de la tecnología y la línea de productos y al final vamos a ver preguntas con ustedes lo que, lo que se les ocurre, ¿no? Entonces eh, un poco acerca de de Lindorf Audio. Eh, vamos a ver eh, el fundador principalmente es esta persona se llama Peter Lindorf y Peter Lindorf es quien quien realmente creó la empresa y él tiene bueno él está y participa en muchísimas marcas a nivel mundial eh, una de ellas también es, es Dali y, y otras otras más no entonces eh, en esta parte de aquí eh, la, la empresa se llama SL Audio, entonces básicamente es, es como, una, como una combinación entre Steinway Lindorf y Lindorf Audio. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de las, de las, de las tecnologías, ¿no? Entonces, ellos hicieron una, una, digamos, Lindorf se creó en el, en el 2005 y anteriormente a eso, eh, bueno, no, posteriormente a eso, más adelante, la gente de Steinwave eh, directamente los contactó y les pidió hacer un proyecto donde si, si el audio puede ser de tal manera que, que no se distinga cuál es el piano real y cuáles son los equipos de audio, que ellos iban a hacer una colaboración. Entonces, por eso mismo hicieron una marca en colaboración para este mercado en específico, ¿no? Entonces, eh, esa, es, esa es la... La misión de, de Steinway Lindorf y Lindorf Solo eh, hacer una parte muy, muy interesante, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito también acerca de, de, de las tecnologías, ¿no? Entonces, desde, desde muy temprana, o sea, desde que empezó la empresa hace mucho tiempo, ellos estaban platicando, o no platicando, ellos son los que, los que empezaron muchísimo el tema de los, de, de, de los sistemas digitales. Sistemas digitales me refiero desde la parte de la preamplificación, a la parte de la amplificación, a la parte del procesamiento, todo eso. Eh, también ellos tienen una tecnología que se llama Room Perfect y vamos a hablar un poquito más a fondo de eso. También vamos a hablar de, de, de la parte del base management que, 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 lo, que tienen una manera muy diferente de hacerlo, pero que a fin de cuentas yo creo que, que, que es algo muy importante conocer y saber más acerca de... Entonces, eh, la parte de, de, de Room Perfect, esto que pueden ver aquí, eh, en esencia lo que es, es, tú tienes, tiene un procesador muy, muy poderoso donde puede conocer el cuarto, ¿no? Entonces, es muy sofisticado. Tú tienes por ahí eh, un montón de, 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 haces varias medidas, ¿no? Con tu micrófono a través del cuarto y, y el equipo va conociendo el cuarto. Es muy diferente a lo que existe en el mercado. O sea, no es, no es normal o no es común que, que, que las funcionalidades que tú puedes ver con, con, con Lindorf o con Room Perfect tú lo puedas tener en alguna de las otras, eh, digamos, tecnologías que existen en el mercado. O sea, hay muchísimas, pero sí van a ver, y ahorita les voy a explicar específicamente cuál es la diferencia. Eh, y, y una de las cosas es que, que real y verdaderamente aprende mucho cerca del cuarto. Entonces, eh, vamos a, a ver un poquito más. Entonces, se hacen muchas medidas. Se hacen, eh, digamos que de manera aleatoria, más o menos como de siete a ocho medidas en el micrófono. Entonces, se, pide, se piden ciertas cosas, ¿no? De que no esté tan pegado a la pared, que no estén todos en una misma zona, que sean a diferentes alturas. Entonces con esta información que va recibiendo el micrófono de los, de los diferentes puntos, y también le, le indica, ¿no?, de que este es, el, este es el, el, donde se va a sentar el escucha principal, ¿no? Entonces, funciona tanto para sistemas estéreo, como para sistemas de, de ¿cómo se llama?, como para sistemas de, de multicanal, ¿no? Entonces, esta tecnología funciona para todo, ¿no? Y principalmente se llama mucho acerca de que el cuarto, el, el cuarto es el medio de transmisión, ¿no? el, el cuarto digamos que tú tienes el sonido y el cuarto es el medio de transmisión y el escucha, entonces eso de en medio que se llama el cuarto es, de, es, es, la, es lo más difícil cuando ya te metes al lado de, en la parte de high-end, ¿no? y ellos lo identificaron muy bien, entonces lo que están tratando de hacer es que por medio de, de arreglar el cuarto, o, o tratar de lo más posible arreglar el cuarto que puedas hacer que tu que, que el sonido se escuche pues increíble no entonces es parte de, de lo que se hace con, con entonces parte de las técnicas es que mide hasta dos millones de, de reflexiones eh, el, el, la medición son puros tonos eh, Inclusive, si, si no está completamente callado, si tienes un mini split prendido, si lo que sea, ¿no? Eh, el sistema no, no tiene ese problema. Eh, obviamente, lo, lo, las medidas son de 20 a 20 mil y, y tienen muchos, eh, digamos, diferentes puntos donde se enfoca, ¿no? Y hay uno global. Eh, entonces, tú lo puedes enfocar en un solo asiento, que normalmente es lo que, lo que en la mayoría de las aplicaciones se lleva a cabo. Y también está la otra parte de, de, de que lo puede hacer global, donde digamos que se va a usar como para una fiesta y el mismo sistema sabe cómo, cómo abrir eh, el audio para que se escuche bien en la mayor parte del, del cuarto, ¿no? Entonces, eh, eso es algo de lo, que, de lo que se está viendo aquí en el, en el, con la tecnología de, de Room Perfect, ¿no? Entonces, Básicamente, parte de lo que ellos manejan es, es una tecnología patentada. Eh, inclusive hay una parte ahí donde se menciona que, que, que pues ellos son los que la lo desarrollaron. ¿no? Hubo, hubo un ingeniero que, que hace muchos años llegó con ellos y, y Peter decidió apoyarlo con dinero porque pues, fue algo que le gustó mucho y pudieron, pudieron lograr todo esto. ¿no? Entonces, eh, lo que ellos están hablando es de que directamente desde que llega la información en el, en, en el reproductor, pasa por el filtro de Room Perfect y de ahí se va a la parte de amplificación y después también hay un, un limitador de ganancia. Eh, entonces por ahí pues tenemos toda esa información, ¿no? Eh, por ahí se oye un micrófono, alguien lo tiene prendido, eh, déjame ver. I'm hearing a microphone, I don't know. Who, who it might be, but that's what we're asking right now. It's fine. We'll continue. Vamos a continuar. Entonces eh, vamos a ver un poco ahí acerca de de, de, de la de la tecnología, ¿no? Eh, entonces esta es una medición que ustedes pueden ver. Eh, entonces y específicamente lo que está haciendo es que tú puedes medir el cuarto completo. Y después también puedes tener el de, el, de, el de la escucha, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que son nueve micrófonos, eh, las, las nueve posiciones. Y el global, lo que pueden ver aquí es la parte donde la línea roja, ese sería como el global del cuarto, ¿no? Cómo se escucha ese cuarto. Este es un cuarto real, eh, es un lugar allá, creo que es la casa de Peter, y el, donde él está específicamente, se pueden dar cuenta que... que en, su, en donde él se sienta a escuchar el audio, tenemos aquí una parte de, de un, un modo eh, y todo lo demás eh, son las medidas, ¿no? Entonces, eh, este es como que el, el, el global y este es específicamente en ese asiento y así es como se ven las mediciones, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo que se trata de hacer es corregir todo, ¿no? Pero, si se dan cuenta, esta parte de aquí del, del modo del cuarto, ese no se puede corregir muy, 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 digamos, no se puede hacer algo específico. Lo que pueden ver es la línea negra y la azul es la que, la que, la que termina siendo el resultante más adelante, ¿no? Entonces el modo, cuando estamos hablando de frecuencias muy, muy bajas, se tiene que controlar de otra manera. No hay electrónica en el mundo que lo pueda hacer, pero... La parte importante del INRF es que lo sabe identificar y sabe decir, oye, este es un modo de un cuarto, esto no se puede arreglar. Y, y lo que hace es que trata en, en lo más posible de, de, de que no no suceda así. Eh, y lo demás lo, lo empieza a corregir un poco, a tratar de que sea lo más lineal posible. Entonces, si pueden ver aquí, pues si hay una diferencia en, en muchos decibeles, en muchos casos, ¿no? Si pueden ver la diferencia entre la línea original. In the linea on the estar, no. So Catherine, uh, we're gonna ask you a question. Um, sure. to be to be clear about it. So the the black line is the the re, the original reference of the room, right? Or is it the the listening point? The listening point. So if you go back to the last graph, I can show yeah. you last slide okay okay so i don't you can't see my cursor can you um no okay the um. Uh, the black line to the right hand yeah. side that's that Peter's is... listening position okay so that'll be focus one so that's where peter sits so where you see the null the big dip that first yeah. one this one you compare it mm -hmm, you compare it to the first graph which has nine individual measurement positions where he physically moved the microphones and took a measurement and that's each blue line Here. the red is the global average so okay. when you compare the null to the global average it's saying in where peter's sitting there's a lack in response but everywhere else in the room there's tons of energy at that frequency so peter's sitting in a null it can't be anything other than a null. And if you try to put energy in the null, you'd end up with a bigger peak before and after, but the same cancellation. So room perfect will ignore that. And then on the second, if you keep going, there's other nulls where it also dips in the room. So room perfect knows something's absorbing throughout the whole room at that frequency. So on the second slide, those two black lines are what we call the gain limiter. So it creates an envelope de where you can make corrections and within those two black lines, Room Perfect connect. Does that make sense? Yeah, that makes sense. Ok, entonces, eh, la, la pregunta que le hicimos fue más acerca de esta última gráfica que a mí, eh, como esta, ya llevo un rato estudiando la marca, pero de, a fin de cuentas eh, me, me causa un poco de, 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 de duda ya las cosas un poco más técnicas como esta, ¿no? Entonces, entre las dos líneas negras es donde, donde, donde la tecnología hace sus, sus cambios, ¿no? Entonces, eh, se, se trata de ignorar todos los, los, creo que en la palabra en español, en inglés le, le llaman nodos, eh, entonces creo que es la misma palabra en español, eh, donde se trata de corregir lo que se puede, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a frecuencia, en cuanto a ecualización. Todo eso, ¿no? Y ahorita vamos a ver más adelante por qué esto es importante, ¿no? Entonces, eh, entonces, en conclusión, lo que se trata de hacer, si ven la gráfica de arriba y ven la gráfica de abajo, puedes ver que, que hay una representación mucho más real de lo que debería de ser eh, la, la gráfica, ¿no? Arriba la puedes ver un poquito más separada de la línea negra y abajo tú ves la línea verde donde está mucho más apegada a ella, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se trata de hacer con Room Perfect. Entonces, eh, básicamente de lo que está hablando es de que, de, de que este es el único real, o sea, es la única en el planeta que existe de todos los diferentes tipos de, de corrección, ¿no? Que, que existen, donde, donde son, son muy avanzados, ¿no? Son muy avanzados en la medición del cuarto. Los demás son solo ecualizadores, ¿no? Y en este caso lo que se está haciendo es manejando el poder del cuarto no entonces se mide el cuarto y se, se trabaja con el cuarto para que las bocinas puedan llegar a, a tener su, su, su desempeño más, más adelante más perfecto que se puede no entonces el room perfect encuentra las razones aquí dice que encuentra las razones detrás del problema eh, midiendo el cuarto no y trata de de, de pues, de hacer esa corrección en base a lo que a lo que se tiene, ¿no? entonces eh, los ecos son minimizados, los modos pues se pueden reducir lo más posible, aunque pues muchas veces eh, podemos saber que que son 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 difíciles de, de, de compensar de manera electrónica, entonces pues se, se hace lo posible, no entonces la parte de de la digitalización, no eh, hay una teoría o un teorema que, 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 se, que se llevó a cabo en Lindor desde su incepción de que la, lo digital sí tiene futuro en el mundo de los audiófilos y lo digital hoy en día se, se cree que, que gracias a, a lo que ellos han desarrollado ya pasa mucho de lo que, de lo que se considera, eh, pues mucha gente todavía cree que, que lo análogo y pues es es de gustos, ¿no? Pero lo digital hoy en día tiene, tiene una parte muy favorable que, que si la comparas contra, contra... O sea, comparas el resultado final, si tiene un argumento que dices, bueno, pues a lo mejor sí vale la pena, a lo mejor sí tiene razón de ser, es lo que vamos a ver justamente ahorita, ¿no? Entonces, esta es la, la, la manera tradicional de procesar el, el sonido, ¿no? O sea, tienes tu CD... Del CD te pasas a un convertidor digital análogo, del convertidor digital análogo te pasas a un preamplificador o un controlador de volumen y de ahí te vas a un amplificador y el amplificador te vas a la bocina y pues de la bocina te vas al cuarto y del cuarto pues a tu oído, ¿no? Entonces, esa es la manera tradicional. Y, y en lugar de, de, del mismo CD, pues también podrías tener a lo mejor una tornamesa y se involucran cables y se involucran muchas más cosas, ¿no? Pero más o menos algo así es lo que nosotros podemos ver en el, en el mundo del procesamiento de señal, ¿no? Entonces, en cada uno de estos pasos se va agregando ruido y se va agregando como una manipulación, ¿no? Específicamente en el cuarto, que, que entonces lo que hace Lindorf es que se enfoca en esto y trata de quitar absolutamente todos estos pasos para que sea directamente desde la fuente hasta el oído. Eh, Vamos a ver un poquito lo que han podido encapsular, ¿no? Entonces, desde el CD directamente, tú, tú llegas a, a la tecnología Room Perfect, a la amplificación, al voltaje, y llegas ya a la, a la bocina, que pues muchas veces pueden colorar eh, el audio, pueden tener sus limitaciones, y adicional a eso, te metes a la parte del cuarto, ¿no? Entonces, en este caso, el cuarto, pues con el Room Perfect se trata de, de mitigar lo más posible, entonces ya tienes tu... Tu oído. Entonces, en esencia, lo que se está haciendo es quitando muchísimas barreras donde, donde se puede quitar mucho ruido. Y vamos a ver de lo más importante, ¿no? Una parte que se llama el Equibit. El Equibit, básicamente, eh, lo que les voy a, a comentar es como un resumen, ¿no? Entonces, tú tienes tus controladores de volumen normales que, que a veces son potenciómetros, que a veces son. Son de muchas tecnologías de cómo poder controlar el volumen en, en un preamplificador o de manera análoga o, o después de la amplificación. Entonces, normalmente lo que hacen es que, que, que comprimen un poquito el audio. Entonces hay una compresión desde, está la fuente, después lo comprimen y, y muchas veces eh, nosotros mismos a la hora de estar poniendo un equipo y escuchándolo, nos damos cuenta de esta compresión. Hay un volumen donde tú le subes una cierta a una a un cierto volumen y donde ya puedes empezar a oír todos los detalles y toda la dinámica y justo ahí es donde dices ah bueno pero te gusta cómo se escucha porque ya ya puedes escuchar todo sin la compresión esta del, del control de volumen no entonces lo que estás haciendo cuando es digital estás quitando bits de, de estás, quit o sea, estás reduciendo un poquito los, los bits no estás Estás quitando la amplitud a la señal, ¿no? Entonces, lo que ellos están haciendo es que desde un principio no se le quita a la, a la señal original, no se le quita nada de amplitud. Entonces, ellos realmente a volúmenes bajos puedes oír toda la dinámica y pues esto es una tecnología que principalmente ellos tienen, ¿no? O sea, lo que ellos hacen es subir el volumen así en lugar de estar comprimiendo. Entonces, si, si quieren... Hay un hay un papel como le llaman un papel blanco eh, específicamente esta tecnología y hay varios videos en YouTube eh, en esencia lo que lo que se tiene que el, el resumen es ese no de que en lugar de comprimir se está teniendo desde la señal una diferencia desde el desde el PCM no desde el formato de de de, de señal no entonces Puedes desde muy desde volúmenes más bajos tener todo el dinamismo y no tienes que llegar a un cierto volumen para poder escuchar todas las diferentes dinámicas de, de una canción, ¿no? O de o de pues, una película o demás, ¿no? Entonces están hablando de una de una señal de salida. Eh... Catherine, can you explain a little bit about the the uh, the output stage? Because What I understand is it's from the pulse code modulation, you go to pulse with modulation, right? Or is it, or am I wrong in that part? Yes, yeah, so if you go back to the last slide, oh, I yes. can navigate back. So you start here with the PCM, which is this top one, and that yes. converts it directly into the PWM, which are the blocky, more rectangular strips. Yeah. That's the PWM signal and then the conversion to the an analog sine wave happens here at the output stage with the reconstruction filter so it's a very simple filter there the important thing about it happening there is that it's at the end of the amplification change and then it just goes back in so there's not a big ad conversion you know in the beginning and what we do at the output stage is also control the volume um, with like the tdai because we control it through the voltage stage okay Entonces, eh, básicamente cuando, cuando, cuando tú tienes la señal que es la de PCM, de Pulse Code Modulations, eh, esa la pueden convertir directamente a PWM, que es un formato eh, que es el que jalan los, los amplificadores de clase D, ¿no? Entonces, si lo pueden ver aquí abajo, lo que están haciendo es que, que cambia, o sea, de la señal de acá arriba la cambias a la señal de acá abajo, entonces nativamente... Al hacer esa conversión, y estás directamente modificando el voltaje del, del amplificador. Entonces, la señal se queda intacta desde principio hasta fin. Y aquí hay un poco de, de, lo que, de lo que se está haciendo, ¿no? Eh, de la deconstrucción. So, what in this slide? What is it that they're, that they're explaining? So, all they're explaining here, and it's maybe not the best slide, is how the PWM signal goes. it stays digital and then once it hits the output stage there's that simple filter you see the coil and you yeah. see the positive negative so it's a switching frequency like at that point class d the difference with class d amplification is it starts out analog and we never touch analog but then it becomes switching so every time it's positive you know it goes in or out positive negative positive negative and this can switch at a frequency of up to 400000 um, or 400 kilohertz so really really fast y eso va a hacer el sonido y la suave. Ok, perfecto, you. gracias. De lo Entonces, de lo que están hablando de esta parte en específico, es de que nunca pasa por la parte análoga hasta que se convierte ya en análogo en la parte donde va hacia la bocina, ¿no? Entonces, también por ahí ven de que son 400 kilohertz por... por, por o sea, bueno, 400 kilohertz es la frecuencia del switch. Entonces, pues es muy avanzada. Y, en esencia, lo que hacen es que se quedan digital todo el momento, o sea, todo el tiempo, nunca hay conversiones, hasta que realmente ya sale el poder hacia la bocina, ¿no? Y eso es lo que ayuda muchísimo de, de o a sea, quitar todo ese ruido que se va obteniendo en el proceso. Y, real y verdaderamente, eh, hoy en día la, la tecnología de clase D ya es una evolución muy avanzada de, de, de lo que se puede lograr, los puristas de, del audio siguen hablando de que pues, no es, no es, no es lo, lo óptimo, pero yo creo que poco a poco, conforme lo que van conociendo y, por ejemplo, este tipo de tecnologías, donde puedes tener una copia del máster y ese mismo máster va pasando a través de tu amplificador y todo eso, hasta que el momento en el que se convierte en análogo y tienes un buen, muy buen convertidor digital análogo, entonces ya estás hablando de, de una pureza que muy difícilmente de otra manera la puedes obtener. En el análogo, pues porque puede estar mal calibrada eh, la tornamesa, puedes tener temas de que se mete ruido en el cable, puedes tener eh, un poco de imperfección ahí en, en el área de amplificación, puedes tener coloración en muchas diferentes etapas y, y lo que se hace es eliminar completamente todo eso, ¿no? Y específicamente en la parte digital, sin moverle la señal, lo que se está haciendo es corregirlo lo del cuarto. Entonces, eso es algo de la, de la tecnología de, de ellos, ¿no? Y otra de ellas es el base management, eh, que es muy importante en un cuarto. Yo creo que, que lo más difícil de un cuarto eh, es la parte de, del subwoofer. Eh, últimamente hemos estado ayudando a varios integradores con unos cines, y realmente lo, lo más difícil es eso, porque pues el, el tamaño de la onda en ciertos cuartos. Eh, también la misma reflexión contra las paredes, ¿no? Entonces vamos a ver un, un, un ejemplo aquí. Si puedes ver, eh, este es el subwoofer aquí del lado izquierdo, y puedes ver que hay varios reflejos, ¿no? Y por lo mismo que es omnidireccional, pues tiene muchos diferentes reflejos. Entonces lo que ellos sugieren es ponerlo en la esquina. Solamente que cuando tú pones un subwoofer en la esquina, este subwoofer obtiene una coloración. Eh, Se oye un poco como... Bueno, a ver si ahí me escuchan que se oye un poco diferente cuando estoy así o cuando le hago así. Es una colaboración natural de te poner un subwoofer en la esquina y también pues le da un poco de, de poder, ¿no? Le, le amplifican ciertas frecuencias y podemos ver que, que los rebotes son casi iguales. Entonces, lo que ellos tratan de, de, de decirnos o enseñarnos es de que lo tratemos de poner en un punto donde todos los reflejos son iguales. O sea, toda la distancia del primer reflejo hacia la escucha para poder alinear el tiempo. Entonces, se alinea el tiempo y la coloración se arregla con el Room Perfect. Entonces, vamos a ver ahorita una, una, un ejemplo. Entonces, eh, pueden ver por aquí que este es el, el, el subwoofer en, en un cuarto abierto. Entonces, la respuesta, pues, es de alguna manera muy, muy predecible, muy libre y cada uno de los, de los, de los subwoofers tiene su diferente coloración, como, como le llamamos, ¿no? Eh, entonces y en la en la parte de acá pueden ver un crecimiento es lo que les decía no o sea se colora esta es toda la interacción que podemos ver con esa esquina eh, del cuarto y, y esto es todo lo que no sé si se llame coloración o no pero básicamente hay una modificación en la respuesta de frecuencia que tú puedes ver y y no es lo mismo que tienes acá cuando cuando no hay ninguna o sea cuando no hay ninguna Pared o ninguno donde pueda estar haciendo un, una, una reflexión, ¿no? o sea, un rebote. Entonces, eh, se trata de aprovechar esta ganancia, pero a la vez también controlar todo eso. Entonces, lo que hace Room Perfect es específicamente eso, ¿no? Te ayuda esos 3 decibeles extras o 6 decibeles extras que puedes eh, obtener con tenerlo cerca a una superficie y también ya después cuando corriges cada una de las de las bocinas, ¿no? Entonces te te ayuda a tener algo mucho más plano con mucho más poder. Eh, entonces aquí lo que pueden ver ustedes es que básicamente tienes el subwoofer y tienes como que un área óptima de dónde está en su en su parte más correcta. So Catherine, about this slide, um, the bass is directed to the closest subwoofer for optimal surround experience. We're talking about when you have multiple subs uh, in a room, right? When you have two subs? Yeah. So in this case, this would just be a traditional like boundary or subwoofer. So they're crossing over, let's say, 80 hertz. And you may just have one subwoofer. In that case, all the energy for all the surround speakers is going to come out of that single sub because it's the only option. Okay. And then as you go forward and you have additional yeah. ones, you can split to the closest. Yeah. Thank you. Entonces, básicamente en esta diapositiva lo que tenemos es que todas las bocinas interactúan con el, el subwoofer solo que hay en el cuarto. Eh, el procesamiento te ayuda a hacerlo, ¿no? Pero también, digamos, hay una parte acá en el, en el base management eh, donde si tú tienes las bocinas del lado derecho y las bocinas del lado izquierdo, los subwoofers. El Base Management integrado al, al sistema de, de Lindorf va a, us, va a utilizar el subwoofer del lado donde, donde están las bocinas. No sé si se alcanzan a ver que esta se dirige hacia esta, esta se dirige hacia acá. Esta es una tecnología muy única de ellos, ¿no? O sea, es algo que, que como ellos ya controlan el cuarto, eh, todo el subwoofer que es de estos canales lo manda al, al canal. Obviamente, el LFE, que es del Low Frequency Effect, ese se va a los dos subwoofers. Pero lo que podemos ver de, de los canales es que se va utilizando con cada uno de los subwoofers. Esto es algo muy avanzado, yo no conozco a nadie más que lo haga. Y como muchos de nosotros sabemos, lo óptimo es tener cuatro subwoofers en un cuarto, en las esquinas. Esto te ayuda muchísimo a controlar eh, muchos de los problemas que, que sucede cuando los cuartos son pequeños. Entonces, aquí lo que podemos ver es que estos canales, y este canal en específico se divide entre estos dos. Eh, y los demás se van al, al más cercano. Aquí tenemos la central que se va a, a los dos también. Entonces, se crea una, una, digamos, como una imagen mucho más amplia, y pues es algo que, que, que vale la pena escuchar. Eh, estamos en el proceso de construir un cuarto muy similar a este, aquí en Monterrey, eh, para los que puedan tener la oportunidad. En la Ciudad de México vamos a poner un sistema estéreo. Eh, dos bocinas y lo vamos a comparar contra otras marcas del mercado para que puedan escuchar la diferencia con el Room Perfect, sin el Room Perfect, con el Base Management, sin Base Management, para que puedan darse una idea de cuál es el impacto y por qué esta marca tiene tanto énfasis en toda esta tecnología, ¿no? Entonces, poder hacer con marcas muy conocidas de, 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 del mercado establecidas, vamos a hacer una comparación directa entre esos equipos y los que nosotros vamos a tener. Entonces, eh, muy pronto les vamos a estar mandando invitaciones para que nos, nos, nos acompañen en estos showrooms que estamos construyendo. Entonces, ahora vamos a ver la línea de productos, como que para, para que puedan tener un entendimiento un poco más de, de cuáles son los que existen y qué son las posibilidades o las capacidades de cada uno, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Eh, si tú tienes... Eh, eh, la manera de acordarte de seis modelos eh, es todo lo que existe en la parte de Lindorf y con esto se, se, se crea realmente eh, todo, ¿no? Entonces tienes el MP40, que es un procesador de cine para, para cuartos más pequeños. El MP60 2.1 es el procesador de cine más avanzado que ellos tienen. Después está el TDAI 1120, que es un amplificador integrado. Y después está el TDAI. 3400 que, o 3400, que este es el amplificador integrado de más alta gama de ellos. Y después tenemos el SDA2400, que son los amplificadores de dos canales. Por, por ahorita vamos a ver a detalle. Y el CD2, este es en la parte de electrónica. Las antes de... ¿Alguien tiene por ahí el micrófono prendido? Creo que Carlos. Vamos a ver. A ver. Ah, ok, ya se lo pagamos por ahí, Carlos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Eh, el MP60, eh, para muchos, es, es el conocido como el, el flagship, eh, el, el non plus ultra o lo que puedas llamar en cuanto a, al procesamiento de audio. Eh, de todos los diferentes estuvimos viendo ahí varias comparativas, ahora que me estuvieron entrenando para, para poderles dar esta presentación. Estuvimos viendo muchísimas otras tecnologías de muchas otras marcas y nadie tiene 16 canales eh, nativos de procesamiento para, para un cine en casa, ¿no? Este es un, un procesador así solo. También otro de lo que ellos tienen es, se llama el 2.1 porque tiene el HDMI 2.1 ¿no? y el HDCP 2.3. El HSP 2.3 es para, para cierto contenido. Eh, hay muchas suscripciones donde en lugar de ir al cine tú puedes ver las películas al mismo tiempo eh, en tu casa. Entonces, eh, para eso requieres tener un HSP de más alto nivel o un procesador de esta calidad, ¿no? Entonces, también funciona en estéreo, no solamente es para, 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 para contenido. Entonces, es soporte completo de todos los canales de Dolby Atmos, DTS X, DTS X Pro y Auro 3D. Entonces eh, consideramos que sí es de los de los procesadores los bueno el más avanzado que yo conozco eh, en el mercado, ¿no? Entonces lo que podemos ver por aquí es que el 8K es nativo eh, a 40 gigabits por segundo. Eh, para, para darles un poquito ahí de referencia, ¿no? Eh, Anteriormente estábamos en un estándar donde los, los HMI eran de 12 gigabits por segundo. Ahora acaba de haber un nuevo estándar que es de 18 gigabits y el procesamiento o lo que tienen ellos en la parte de, de su tarjeta de HMI es de 40 gigabits. Entonces ya estamos hablando de, de un muy alto nivel. También para aquellos clientes que... que les encanta todo el tema de gaming pues eh, normalmente el gaming va un poquito más adelante y para ellos que quieren hacer un, un cuarto de experiencia para gaming muy avanzado este es el procesador yo creo que el que más te pudiera llegar a, a lograr todo lo que, lo que lo que quiere un gamer así aficionado de alto nivel eh, es el único procesador que yo conozco hoy en día que puede llegar a lograr todo eso eh, también tiene el EARC para los que estuvieron con nosotros en ese curso, eh, el EARC se llama Enhanced Audio Return Channel. Entonces, el, a, el ARC normal de HDMI eh, ahora tiene muchos canales nativos sin compresión y esto funciona a través del EARC. También eh, tiene ALLMM y tiene HDR dinámico y el HDSP 2.3, que es lo que estábamos mencionando. Para cierto contenido muy específico. Eh, entonces, vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Si ustedes eh, investigan un poquito en Internet, ¿no? Acerca de. de, de ya sea en AV Forums o en. en híjole, yo he, yo he visto reviews, creo que. Como en unas 12 diferentes fuentes. Y todos están completamente. Eh, aquí lo podemos ver, ¿no? 10 de 10, o sea, el MP eh, es el mejor. Eh, aquí dice que es lo mejor que he escuchado de cualquier procesador AV a la fecha, ¿no? Entonces, están, y con, bueno, yo considero, y, y yo creo que ahí en las invitaciones que le estuvimos mandando, de que esta es la tecnología más alta que existe en procesamiento, eh, esto es lo más avanzado que hay esto es, o sea, como que muchas veces estamos hablando de, de todo esto, ¿no? De que es lo mejor que existe, pero quisiera yo que si tienen el tiempo de investigar un poquito acerca de los reviews, eh, déjenme va a apagar por ahí. Entonces, si pueden revisar un poco acerca de lo, que, de lo que se está diciendo, de la gente que sabe muchísimo, se pueden dar cuenta que, que real y verdaderamente lo que estamos diciendo, de que es el procesador más avanzado. Es el procesador que tiene 16 canales nativos. Es el procesador, o sea, realmente es lo mejor que existe ahorita en el mercado. Sin duda alguna, no hay una marca que siquiera se le acerque o que tenga muchas marcas de, de hi-fi o de high-end. Cuando sale la tecnología, como el público masivo, se tardan uno, dos, tres años para realmente llegar a, 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 a tener todo ese nivel de procesamiento o de, de o sea, como que la adaptabilidad se tarda, ¿no? Y Lindorf es pionero. Inclusive antes de que muchas otras marcas lo tengan, las comerciales, ellos ya lo tienen. O sea, siempre es la punta de lanza. Y otra cosa muy importante, ¿no? O sea, este producto, eh, vamos a ver un poquito aquí los, las especificaciones. Eh, me estaban hablando acerca de que si tú, tú compras este equipo y, y tienes el MP50 o, o alguna otra versión anterior, tú lo puedes mandar a la fábrica y en la fábrica te hacen te hacen los upgrades. Y eso es algo que, que le puede llamar muchísimo la atención al cliente porque de entrada yo creo que, es que, que con lo que hoy en día tiene el procesador está protegido a largo plazo con, con muchísima gente, ¿no? Pero adicional, o sea, bueno, no, por muchísimo tiempo está protegido, a, o sea, 8K, yo todavía no conozco... Eh, contenido, ¿no? Entonces de aquí a que se empieza a crear el contenido y sea más, más, eh, o sea que se distribuya mejor y que todo eso, entonces de aquí entonces el cliente está protegido y de, en dado caso que en varios años, que sabemos que el, el video y, y todo eso cambia mucho, existe la manera de mandarlo de regreso a la fábrica y que le cambien toda la parte de preamplificación, pues va a seguir siendo eh, lo más alto que se puede, pero la parte de video se puede ir actualizando, ¿no? Y hoy en día, pues, tiene support para Airplay, para TLNA, que muchas otras marcas no lo tienen. Entonces, real y verdaderamente son <laughs> la punta de la lanza eh, en cuanto a tecnología en el mercado, ¿no? Eh, lo, lo repito y lo repito y lo repito porque sí es una realidad. Eh, entonces, aquí ustedes pueden ver eh, cómo es que, que tú llegas a hacer el, el procesamiento, ¿no? entonces tú tienes los outputs aquí del, del lado derecho arriba y vas escogiendo eh, esto es como si tú estuvieras viendo la parte de atrás del equipo físicamente y tú puedes ir escogiendo ir asignando cada uno de los canales no hasta 16 canales independientes eh, y ahí puedes ir viendo pues esto es un poquito de cómo se hace el, el setup dentro de la, del del producto entonces esto que estamos viendo aquí que son los XLR balanceados eh, si nos vamos a la parte de atrás, son estos mismos que estamos viendo aquí. Entonces tú los vas asignando, ¿no? Y puedes ir poniendo cada uno de ellos eh, en la parte de atrás. Eh, también este modelo en específico tiene tres tarjetas, o sea, tres puertos para expansión futura que, y que hoy en día también se pueden escuchar, ¿no? Entonces, eh, también cuando estás utilizando amplificadores de LinkedIn, o lo puedes mandar por XLR, lo puedes mandar de manera digital, existe todo, todo ese tipo de... Entonces, aquí están los módulos, ¿no? Entonces, hay uno que es el DCI, que, que se le llama ASEBU, que son para, para servidores de música de, de, de películas. Entonces, uno de estos slots de aquí puede ser para este servidor. Eh, no sé si ustedes hayan escuchado de, de lo que estaba mencionando hace unos minutos, de que hay una suscripción eh, donde tú en una casa puedes tener todas las películas que están en el cine actualmente en su más alta calidad, como si tú fueras un cine. Eh, entonces, para eso es específicamente esta tarjeta, ¿no? Que cuando te lo piden que sea DCI, eh, eso es lo que, lo que, para eso funciona, ¿no? Después el de AES-EBU, que es otra parte, es otro formato que se pide como para algunas consolas. Y después tenemos el AES-67, que más que todo es para, para estudios, para mezcla, para, para un, un montón de diferentes... Si ven, eh, son 32 bits hasta 192 kilohertz. Es altísimo, es, es algo que, que, que... Es una entrada muy, muy, muy alta que, que puedes tener de señal. Normalmente es una consola, entonces eh, por ahí me estaban hablando de, de ciertos estudios que tienen este equipo instalado como, como la referencia para, para escuchar audio en multicanal, ¿no? Entonces con este procesador eh, utilizan todo eso. Y en la parte de abajo pues tenemos todos los HMIs, que, que son muchos y todos son de 2.1 en 40 gigabits. Entonces... Para la parte de, del procesador de, de multicanal lo, lo puedes tener también, eh, lo puedes ver así. Eh, y también hay una aplicación para que lo puedas ver, eh, o sea, para controlarlo, ¿no? O sea, este es como en un iPad o en una computadora y este es como lo verías desde, desde una aplicación en, en un teléfono, ¿no? Eh, vamos a, adelantando un poquito más. Si alguien tiene alguna duda de algo... Eh, no dude en escribirnos ahí en el, en el, en el, en el chat, ¿no? Eh, le pican ahí en la parte del chat y estaríamos ahí disponibles para escuchar y responderles cualquier duda que tengan. Eh, entonces, seguimos continuando. Eh, pues, realmente, eh, lo que podemos ver de este equipo es que pues, maneja todo lo que hoy en día existe y lo que va a existir en los siguientes. O sea, no quiero decir una fecha exacta porque realmente el video se mueve muy rápido y, y todos en esta industria lo conocemos. Yo diría que por lo menos unos de 4 o 7 años, eh, tu cliente no va a tener ni la más mínima queja porque está preparado para todo lo del futuro, ¿no? Y pues maneja todo, o sea, lo, lo más actual, Atmos, DTCX Pro, que si lo investigan, el DTX Pro tiene más canales. Tiene la más alta calidad que existe: 16 canales, 5 inputs, 2 salidas. Eh, lo de Room Perfect y el media player más Room, eh, lo del media player se refiere a que, a que internamente ya tiene todos estos players como Tidal, como Spotify, como y lo tiene integrado en la parte digital, ¿no? Entonces si tú si tú quieres escuchar un máster de Tidal la manera más o la manera donde lo mejor que lo puedes llegar a escuchar es con un procesador que lo tiene integrado desde la parte digital, ¿no? O sea, que nunca hay cambios de digital, análogo, análogo, digital. O sea, como que es todo, todo sucede directamente desde la parte digital y después se pasa a la amplificación digital directa, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que, de lo que estamos viendo aquí. Eh, el MP40 es el hermano chico del MP60 2.1. Entonces, el MP40 tiene 12. Eh, pueden ver que tienen los mismos 16 canales, pero son 12 únicos entonces básicamente lo que, lo que puedes tener es 11 canales, 4 subwoofers, y esos 4 subwoofers, entonces realmente no estás usando los, los 12 únicos, estás usando 11 únicos canales entonces, eh, y es para todas las diferentes eh, configuraciones, ¿no? De, de lo que se quiera hacer entonces eh, entonces, el MP40 es un poco más barato. Eh, le quitan un poquito, le quitan la parte del 2.1 en el HMI, En lugar de que sean 16 canales completos, pues tiene 12 canales. Eh, para muchas aplicaciones, esto es lo, lo óptimo, ¿no? Inclusive para el showroom que estamos haciendo nosotros, estamos evaluando cuál, si el MP40 o el MP60. Eh, yo creo que por la parte de HMI no lo sé, por el MP60, pero. Pero sí estamos evaluándolo porque pues, como es una, es una inversión menor, eh, pues es algo que, que en algunos casos, para algunos clientes, esto sería lo, la, la solución que, que requieren o que les va a hacer sentido, ¿no? Entonces, eh, pues sigue habiendo, hay muchísimas eh, reseñas que pueden buscar. Eh, si ustedes lo ven, eh, aquí tiene el DTS X normal, Auro 3D, Dolby Atmos. So, Catherine, we have a, another question. Um, HDMI 2.1 feature. I thought this model does not include it. Or... So, it, it, uh, HDMI is so confusing. So, the chipset is 2.0B, but we can support some 2.1 features on the 2.0 chipset. So, for okay. example, we can actually support EARC and dynamic lip sync on this model, but it doesn't have the full 2.1. So, it can't do 8K. It can't do the 40 gigabit resolution that um, our other one can do. Okay. It's Thank just, you. It's a little bit odd that way. <laughs> we put in as many features as we can, but we can't do them all without the new chipset. Okay. Thank you. Let me translate that. Entonces, eh, lo que nos están diciendo aquí es que la, el chip que se está usando para este equipo es el HMI 2.0B. el 2.0 tiene algunas funciones del, del HMI 2.1, pero no todo. Entonces, sí tiene el EARC y tiene el Dynamic Lip Sync eh, y pues los 12 canales eh, nativos del EARC y todo eso. Y lo que se estaba mencionando yo, ¿no? O sea, de, de 40 gigabits a 18 gigabits. Pero hoy en día, Dolby Vision, o sea, para hoy en día no requieres más. O sea, realmente, inclusive para muchas otras competidores de procesadores, no tienen este nivel de, de, de que todo se esté manejando en 18 gigabits. Eh, estamos hablando principalmente de la parte de video, ¿no? En la parte de audio, pues sí, sí es, es una cosa. Y obviamente, pues incluye lo de Room Perfect, incluye el micrófono, el stand, los cables, incluye todo eso para poder llevar a cabo la medición, ¿no? Entonces, eh, también tiene el, el, el Media Player in, in, integrado, ¿no? Eh, bueno, y el, el MP también tiene lo mismo que estábamos viendo de, de Room Perfect, la, la tecnología. Inclusive todos los equipos de procesamiento de LingQNurf lo, lo, lo tienen. Y te da un poquito más de libertad eh, comparado con otros procesadores de dónde específicamente poder poner las bocinas, ¿no? Porque te te ayuda a, a corregir muchas de las cosas que pueden terminar siendo un problema. Entonces, eh, en cuanto al sonido es todo idéntico, eh, pero, pues, obviamente el MP60 tiene ese chip de, de o tiene esa parte de, de la tecnología. También me dicen que en algún futuro va a haber un upgrade. Entonces, si, si alguien no quiere comprar el MP60 pero quiere quedarse con el MP40 en un par de años o en un año va a haber ya la versión de 2.1 y se puede mandar a la fábrica a que le hagan esa reconstrucción de, de esa parte. Y bueno, pues tiene que mandar a Dinamarca. Nosotros aquí en Monterrey o en, o en México no, no estaríamos haciendo ninguna modificación. Se manda directamente para allá. Ya tenemos ahí una solución de cómo hacerlo a través de FedEx. Entonces, eh, hello Klaus. Les voy a presentar a Klaus, que Klaus es uno de los ingenieros de aquí de de, de Lindorf. Um, Klaus, if you want to say hello. Uh, hey everybody, sorry to be a little late here, um, but I look forward for the rest of the presentation. Okay, so basically what we've been doing is I go through the presentation, and whenever I have a little bit of doubt, I ask Catherine. But now you, I know that you're also online, so. Um, we will we will all be here and try to support uh, the integrators with the best information we have available. Thank you, Klaus. So I will continue in Spanish. Entonces bueno, Klaus es es la parte técnica de 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 Lindorf. Él está en Los Ángeles. Eh, viaja mucho entre Los Ángeles y e Dinamarca, y pues aquí está con nosotros también para apoyarnos. Hubo ahí un, un tema de que, de que si las 9 de la mañana o 10 de la, de la mañana o todo eso, que inclusive vamos a tratar de hacer un cambio para los, los cursos que, que, que vienen más adelante. Eh, varios integradores nos han, nos han mencionado que, que a ellos les gustaría que fuera a las 10 de la mañana en lugar de las 9 y vamos a empezar a experimentar con, con ese horario, ¿no? Entonces, eh, continuando el MP40 y el MP60 en el tema del de procesamiento de audio. Son idénticos en cuanto a la calidad de audio. Eh, obviamente, la, la diferencia de canales y la diferencia de, de, la, de la tarjeta de video y que no tiene los puertos de expansión. Eso es algo de lo que podemos ver eh, que, que no lo están, que no lo incluye en este modelo. También, si vemos por aquí, eh, tiene una tarjeta de, de SD para guardar las memorias y también tiene RC232 para Crestron y todo eso. Eh, bueno, otros sistemas de control. Está muy completo el procesador, ¿no? Y yo considero que estos dos son lo más avanzado que existe en la industria. Entonces aquí son algunas de las especificaciones que podemos ver. Menos HMIs y solamente una salida, pero para, para algunos proyectos esto puede ser más que suficiente. Entonces ahora vamos a entrar con el producto que a mí me, me emociona un poco más. Bueno, me emociona porque eh, los dos me emocionan muchísimo, pero este, este real verdaderamente me, 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 me hizo un impacto que, que o sea, estábamos haciendo una comparativa directa contra unos monoblocks enormes. Eh, control de, de. O sea, había. O sea, es como esta marca que le encanta hacer unos amplificadores otros grandototes y era un rack completo donde teníamos la parte de, del control de la corriente, el control de, de cada uno de los, o sea, un amplificador por cada uno de los canales y un procesador. y Estamos hablando de un rack completo y después la comparativa era este, este equipo a un lado y se oía, o sea, era increíble, ¿no? O sea, que se oía... Inclusive más detalles, se escuchaba mejor, tenía los mismos watts. Estás hablando de un, de un producto de, 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 o sea, de menos del tamaño de un receiver normal, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver más adelante. Eh, que son modulares los, los inputs y los outputs. También tiene lo de Room Perfect para dos canales. Eh, tiene lo mismo que estábamos viendo del, design de, de, del diseño de, de que... O sea, el MP60 y el MP40 lo tienen, este también lo tiene, donde no se hace una compresión en la parte del, del control de volumen, ¿no? O sea, se hace completamente, eh, se hace directamente con lo que estábamos viendo, el PWC o PWF, esa tecnología. Eh, entonces, eh, no se comprime el, la información cuando se está modificando el volumen. Eh, entonces, este es el producto. Ya sé que, que como que muy, muy nórdico el diseño, muy minimalista, pero realmente es un monstruo de poder. Eh, vamos a ver ahorita más adelante lo que, lo que está manejando. Eh, también tienen estas tarjetas de expansión en la parte de arriba. Eh, estas tarjetas más que todo son para la gente que quiere eh, algunas cosas en específico. Eh, estamos hablando de que si quieres tener una entrada para una tornamesa mm pues entonces eh, lo que se trata de hacer es que no se, que no que no sea un equipo que tiene todos los módulos porque todos los módulos pues, son caros y por ejemplo este tiene también los módulos de hmi eh, específicamente mucha gente le gusta la parte del hmi porque hay muchísima gente que tiene una televisión dos bocinas y no tienen todos los cinco puntos, o sea, así es como ellos escuchan, ¿no? Y hay muchos contenidos que tú puedes tener directamente en la televisión y lo quieres regresar por el, por el EARC, y esta es la única manera, ¿no? O sea, tienes que tener eh, entradas y switcheo de HDMI. Entonces, es un receiver de dos canales, pero es un módulo extra, o sea, no está, no está de calle. Los que están de calle son estos de aquí, o sea, tienes tus entradas y tus salidas digitales. Principally the salidas digitales are para los amplificadores. Um, entonces, vamos a hacerle una pregunta. Klaus, uh, we had a a a question specifically about how you could divide. We were talking yesterday about dividing the amplification for for how does this work? You you go out through digital and amplifier and or how 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 was it? Yeah, you you can uh, you, you can you can use it as a as a clean preamp to take the 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 amp stage away from the amplifier. That's one thing to use it besides being the integrated as a, as a design for. Uh, you can do the two way or a three way active. Um, the two way active would normally be that you use the internal amplifier or and an analog or digitally output. And if you use it as a three way, it will be the integrated digitally and analog output. Okay. Perfecto. Yeah. Entonces, está hablando de, de que si tú tienes un amplificador de, de, de los del, ahorita vamos a llegar al modelo de los amplificadores, sales en digital y es un espejo de este, ¿no? Entonces, podrías tener como que cre, crecer la parte de la amplificación y también tiene una salida análoga, ¿no? Eh, y esa, esa también se puede utilizar, entonces, eh, se pueden utilizar todas juntas. Entonces, es algo muy, muy importante. Que, que yo considero que, que, que funciona muy bien. Entonces, bueno, reiteramos, es el, es el amplificador más moderno integrado que existe. El diseño es muy avanzado. 2 por 400 watts en ese pequeño amplificadorcito. Nosotros, de hecho, para los que tengan... Eh, tiempo y quisieran en, en, en la Ciudad de México este es el que vamos a poner, vamos a ponerlo con dos eh, bocinas Epicon, y lo van a poder escuchar comparado contra otros equipos que por ahí estamos tratando de conseguir para poder tener una comparación directa. Eh, tiene todo lo que es completamente digital, tiene un web server para la operación y para modificarlo y todo eso, un app de controlador, también tiene un, un amplificador de audífonos y es importante decir que también nativamente tiene todos lo, los servicios de, de, de cómo se llama los servicios de, de de streaming no entonces internamente nativo ya lo tiene y lo mismo que les yo yo menciono muchísimo tidal porque tidal estamos hablando de que son masters no entonces tiene la calidad master y toda la parte digital del producto y ahí mismo tienes un amplificador digital entonces no pierdes en ninguna de las etapas hasta que ya sales a la parte análoga, a las bocinas. Entonces, y es un solo aparato. Entonces, real y realmente, yo creo que es una maravilla de producto y, y, y alguien que invierta eh, en este tipo de producto le va a durar muchísimos años y, y pues es, es algo que, que creo que vale muchísimo la pena. Entonces, ahora nos vamos al SDA 2400. Eh, es la, la, la siguiente versión. Eh, el 3400 es la versión más alta, el 2400 es un poquito menos. Eh, hay menos en la parte de de de, de, de la parte digital, ¿no? Eh, si quieren, vamos a preguntarles eh, un poquito más adelante. Ah, déjame regreso. So Catherine, what's the biggest difference between the 3400 and the 2400? um so they're different so the 2400 is just our power amplifier um, oh. so it will just be the two channel so actually if you flip yeah. forward i think the slides didn't stick in terms of the reference uh, you can go into the 1120 yeah um, we're going to go, yeah. yeah i one got other confused thing about the 3400 that you may want to mention is that the 3400 is the one that is um closest to steinway lingdorf in terms of the amplification piece because it is fully integrated it's the same voltage control for the volume that we use in Steinway. So you get that okay. full resolution, which is really quite special. And the thirty four hundred is the only place you can have that under the Lindorf line, in case you want to reference the Steinway piece. For a stereo, um, for a stereo setup, right? Yeah, for a stereo okay. setup. Entonces, eh, está hablando acerca de que, de que yo me confundí un poco porque volvió a salir un procesador y pensé que había otro procesador, pero no. Eh, nomás está el, el 3400 y el TDAI 1120. Eh, y el, el SDA2400 es un amplificador. Entonces, en esta imagen podemos ver nada más ahí el amplificador en la parte de abajo, que es donde yo me confundí. Eh, es un amplificador 2. Es lo mismo que ya tiene integrado este producto de arriba, pero abajo lo tiene solamente en amplificación. Eso es 2x400. Eh, también la otra cosa que mencionaba es que este producto, el 3400, el flagship integrado, eh, este producto, cuando tú lo comparas contra, o sea, hay muchas muchas comparaciones contra Steinway, ¿no? Y, y a lo mejor y, y la insistencia, pero pues es que Steinway realmente fue un proyecto de Steinway en Sons donde realmente dijeron vamos a hacer el mejor producto que existe en el mundo sin tener ninguna restricción en cuanto a costo, ¿no? Ese fue el proyecto que hicieron con Peter Lindorf y toda esa misma tecnología pues Peter la está permeando a su a su línea que se llama Lindorf. Entonces, si tú si tú quieres tener toda la tecnología de Steinway, la quieres tener en, en un producto que puedes comprar de manera más barata porque Digamos que un sistema de dos canales de Steinway puede costar hasta medio millón de dólares. Entonces, es, es, es otro mundo, ¿no? Aquí estamos hablando de algo un poquito más eh, asequible o algo que puedas pues, manejar un poco más a detalle, ¿no? O, o, o más a nivel de cancha con un cliente eh, mortal, <laughs> digamos. Entonces, eh, vamos a ver lo del amplificador. Eh, pues que es muy limpio, que es compacto, que es elegante, que, que, que pues es flexible en el sentido de que pues es 2x400 y puede ser lo que, lo que quieras, ¿no? Tiene muchas entradas eh, y puede ser utilizado para un media player con control de volumen. Eh, específicamente, la pregunta que nos han hecho algunos integradores es: si yo conecto este, este amplificador directo eh, a un Blue Node o algún ese tipo de producto, y pues realmente sí te va a funcionar y va a jalar de maravilla, solamente que tienes que analizar la parte de que cómo se está haciendo el procesamiento y cómo se está haciendo el control de volumen en la preamplificación de ese producto. Entonces, eh, si te puedes ir directamente al amplificador, eh, y pues sería una muy buena opción, solamente que el, el diferenciador es toda la parte del procesamiento y el switch de fuentes y demás, ¿no? Entonces... Eso es algo que considerar, pero pues puede funcionar. Aquí lo, aquí lo ponen de que puede ser para un media player con control de volumen. no Entonces ahora nos vamos al 1120. El 1120 es también una, una cosa muy bonita. Nosotros estábamos hablando de que el 3400 lo vamos a poner con las bocinas más altas de Dalí, que yo considero que son de las mejores bocinas que existen en el mundo también, que también lo reitero y lo reitero, lo reitero, pero... Ustedes cuando vayan y los escuchen van a saber por qué somos tan necios con que es la mejor electrónica, son las mejores bocinas, son lo mejor que hay en el mundo. Eh, el TDA1120 trataron de traer toda la tecnología posible eh, de la parte de Steinway, de Lindorf, integrarlo en un, en un, en un, en un producto más comercial. Eh, este producto definitivamente no cuesta ni cercano a lo que, a lo que, a lo que hay en otras cosas. Entonces... Eh, es muy atractivo el costo. Eh, ahorita podemos más adelante revisar costos. Eh, esta es la, la manera en la que se ve en la parte de enfrente. Eh, vamos a ver un poquito más de, de. Entonces, el nuevo mundo de streaming, ¿no? Tiene todas estas: eh, del Chromecast, Spotify, Rune, AirPlay, Bluetooth, todo eso, ¿no? Entonces, eh, funciona muy bien con todo eso y también tiene una parte de, de amplificación. Eh, es, viene siendo un amplificador integrado. Eh, y pues básicamente también tiene el Room Perfect, que lo podemos ver aquí, que, 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 que se envía y, y ya incluye el Room Perfect y el Base Management y todo eso. Entonces realmente pues es, es algo que obtienes como que una entradita al mundo de Lingdorf, con todas las tecnologías de Lingdorf. Eh, lo único es que sí, pues no tienes la, la parte digital de controlación de volumen. Eh, pero vamos a verlo en la parte de atrás. Si puedes ver, es un, es un equipo mucho más sencillo. Eh, tiene, tiene la entrada aquí de fono, de tiene la entrada análoga, tiene una entrada del micrófono. El micrófono es para el setup del Room Perfect. ¿no? tienes las, las dos salidas de, de la amplificación, que creo que son un poquito menos watts que el otro, y tiene sus salidas digitales. Hay gente que lo usa como un preamplificador digital. Y también la parte del HDMI out, eh, es solamente salida, no tiene entradas, pero la salida también es una fuente, ¿no? Entonces funciona para aquella gente que quiere tener su fuente de video que sea una televisión o así. También funciona para traer el ERC eh, a través de, de, de este producto. Entonces, también existe... Eh, Muchas personas eh, les ha gustado la idea de, de, de integrarlo para un audio distribuido y existe la manera de, de instalar estos equipos en, en rack, eh, ya sea con, con este aditamento o el aditamento del lado derecho, los puedes ir estaqueando. Imagínate que tengas dos bocinas de, de, de pared o dos bocinas de techo de muy alto nivel y que el cliente quiere de que es una biblioteca o es donde trabaja o es donde se sienta a escuchar música o es donde, donde realmente puede disfrutarlo o es este cliente muy exigente que quiere que toda su casa sea lo más auditivamente lo más elevado que existe, pues esta es la solución. ¿no? Eh, pones aquí estos equipos, eh, los pones en rack y le pones la calibración de Room Perfect a cada uno de esos cuartos. ¿no? Entonces es muy importante lo que se puede llegar a lograr con este equipo. Y. Yeah. this is what I had that I got confused. <laughs> okay, entonces, bueno, yo me había confundido porque eh, el SDA eh, dos, dos 400, básicamente es eso, dos canales por 400. Es un es un digit, es un amplificador digital. Eh, y este es como viene, ¿no? En una sola unidad de rack. Es minimalista el diseño. Eh, y la parte de atrás tiene un switch para que no estén abiertas las fuentes que no estás, eh, digamos, utilizando, ¿no? Entonces, para que no vayan a meter ruido ni nada. Entonces, si estás usando el coaxial digital, le escoges el coaxial digital y todas las demás se apagan. Y para tratar de mantener el, el, el ruido lo, lo más abajo posible, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que tiene el RCA de speedif tiene el óptico, eh, So I have a question for you guys. This, does this product have the auto on or is it or it only works through trigger? It has it has an auto on, right? So um it can be on all the time or an in, in auto on that's also a trigger option there's three options actually so um if if you go into that sleep mode it will be flashing on the led on the front slowly and when it receives a signal either digitally analog it turns on by itself and goes into standby when there's been a a, a bit of time but no audio passing through it okay perfect thank you entonces eh, creo que la parte... Que está tapada entre los dos círculos, ahí es donde tiene la parte de el auto-on o el. Creo que ves la siguiente diapositiva, de hecho. Sí. <laughs> It was <the> next slide. <laughs> Entonces, tú lo puedes tener en auto-on o lo puedes tener siempre prendido y, y de ahí de alguna manera se va aprendiendo, se va apagando. Entonces, no tienes que siempre conectar el trigger, tienes esos tres modos diferentes para operarlo. Eh, y después también tenemos la parte acá donde puedes seleccionar cuál es el, el que estás escuchando para que todos los demás estén apagados. Muy bien, entonces ahora nos vamos a la parte del CD2. Esto se vería, eh, pues un, un ejemplo de cómo se vería el CD2, el, el 3400 y el, el, el amplificador. Eh, en el caso de que necesitaras meterle 800 watts a una bocina, eh, entonces 400 en este, 400 en este, eh, para eso existe la, el, el, el stack, que, que se le llama, ¿no? Eh, es un transporte de, de CD para aquellos, para aquellos que les interese. Eh, realmente en este nodo le dediqué mucho tiempo. Eh, sé que tengo entendido que es de lo más alto que hay. Inclusive hay un par de integradores que ya nos habló nada más por este producto, que los audiófilos lo andan buscando como locos. Entonces, pues eh, para los que les interese, pues está disponible y, y, y veramos quién, quién, lo, quién lo quiere adquirir, ¿no? Entonces, esta es la parte de atrás del producto, tiene salida balanceada, que es algo muy importante. O sea, tiene un convertidor digital análogo de muy, muy alto nivel. Eh, pues también tienen la parte de salida digital, que principalmente se utiliza para cuando se va a conectar al TDA 3400 o al 2170, que no lo vimos porque ya está descontinuado. Entonces, hay una manera de lograr tener un, un, un audio distribuido, y esto puede ser a través de, de, de los diferentes productos de, de Lindors. Si tienen ustedes la... la, la, la Curiosidad, o tienen el cliente que, que, que está buscando tener lo mejor de lo mejor en toda la, la casa, eh, pueden ser mezclas de Steinway con Lindor, o sea, puede ser todo lo que se puede ir mezclando eh, y hay maneras de, de poderlo llegar a hacer, ¿no? Entonces, eh, para los que tengan preguntas de eso, pues adelante te las, las hacemos llegar. También eh, está la parte de bocinas. Eh, Mucha gente me pregunta que, que por qué están manejando ellos bocinas y pues el mismo dueño ese, es el mismo dueño de Dalí. Eh, y es una filosofía completamente diferente, ¿no? Eh, porque estos productos están hechos con toda la tecnología de Steinway para poder entregarlo en Lindorf, ¿no? Entonces, eh, todo lo que es de Steinway Lindorf, en la parte de Lindorf, entonces como en la parte de allá tienen bocinas, pues están bajando toda esa misma tecnología a Lindorf para que lo puedas crear y realmente los precios son muchísimo más accesibles que muchas otras marcas eh, en el mercado, ¿no? Principalmente a mí los que me llaman mucho la atención son los subwoofers y la bocinita está la chiquitita eh, porque vamos a ver más a detalle cada una de ellas. Este es grande, ¿no? Este tiene un, este es un, es un radiador pasivo de, de 8 pulgadas. Vamos a ver. Eh, So this is a passive radiator eight inch, right? It's eight inch. That's that was my question. To yeah, a... six okay. six and a half for the active driver on this speaker and eight inch for the uh, for the passive, correct? Okay, thank you. Entonces, eh, el diseño de estos de estos productos, eh, como pueden ver, se puede parecer otras marcas que que nosotros manejamos. Es la nueva, es como lo que viene, ¿no? Eh, montarlo directamente en pared. Olvidarte completamente de ese boundary o de, o de esa interacción que tienes de la bocina con, con la separación de la pared, ¿no? Y también los radiadores pasivos para que te ayuden muchísimo en, en, en la parte de la dispersión de, de, de las frecuencias bajas, ¿no? Adicional a eso, es, existe el modelo, eh, vean la eficiencia, son 89 decibeles, eh, aguanta hasta 100 watts. O sea, es algo, algo muy formidable y realmente los precios son muy 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 aceptables existirán clientes que en, conocen la marca y quieren que todo sea de la marca y se puede no se puede crear un cine eh, de multicanal con todas las bocinas y todos los subwoofers y, y todo de la misma marca eh, y habrá otros que quieren hacer mezcla no entonces también existe ah bueno aquí viene la parte del del, del pasivo eh, y las frecuencias, ¿no? O Entonces sea, estas 50 hertz y la, la sensibilidad de 89 decibeles. También si nos vamos al MH2 es uno un poco más pequeño. Eh, lo que tiene es que, que básicamente pierde la parte del radiador pasivo. Entonces también existen diferentes colores eh, y 87 decibeles de eficiencia y, y todo eso, ¿no? Entonces lo puedes de 30 a, a menos 30 centímetros de, de, de donde está el, el, el nivel de o sea el, donde está el oído del, del, del escucha puedes tener 30 centímetros arriba o 30 centímetros abajo entonces muy bien eh, si podemos ver este producto como no tiene el radiador pasivo está un poquito más y también es de 5.25 no es de 6.5. y media estamos hablando de que el crossover pues empieza un poquito más arriba eh, después está el MH3, que todavía es más pequeño, son unas bocinitas de 4 pulgadas, es súper delgado. Eh, vamos a ver un poquito más la, la, la especificación de este producto: 2.8 eh, litros, es un mini mini, es una bocina de 4 pulgadas. Y si ven, la, la, la profundidad es 3.27 pulgadas, es una nada de profundidad, es increíble lo que, lo que, lo que se puede llegar a lograr con 3.27 pulgadas eh, y también lo que vemos es que el corte es mucho más alto eh, y también existen los stands para aquellos que les interesa tenerlos y montarlas en stands eh, en este caso estamos viendo ya el primer subwoofer que se llama el BW2 eh, y lo que pueden ver es que es de frecuencia muy amplia hasta 800 hertz entonces tú puedes tener una de las bocinitas chiquitas arriba y este abajo y decidir donde tú quieras que sea el, el, el corte, ¿no? Y principalmente pues tiene las mismas eh, los mismos 400 watts que podemos ver en algunos otros productos de toda la parte digital. Eh, vamos a ver eh, un poquito más acerca de este producto. Entonces es muy poderoso, o sea 400 watts, es muy pequeño. Y lo puedes tener parado, o lo puedes tener acostado y luego se, se mueve un poquito. Y lo que tienes es que ya, ya te olvidas de la interacción con esa pared, ¿no? Porque lo tienes directamente pegado contra la pared. Y obviamente, pues tienes lo del Band Effect, pero si estás usando amplificadores integrados de Indoor, pues eso lo puedes súper arreglar con todo lo del Room Perfect, ¿no? Para o sea, usar pues, específicamente en la parte de atrás, podemos ver que tienen ahí eh, el input digital o el input análogo. Digital es por si vienes directamente de uno de los procesadores, ¿no? Entonces, eh, el directo es cuando viene por directo desde un TDAI y también el, el, el corte eh, viene un poquito más alto. Entonces, es algo que se, que se, que se utiliza, ¿no? Entonces, eh, todo eso se. se tiene lo mismo que conocemos, pero esta parte del, del input digital es algo que a mí en, en general me gusta mucho, ¿no? Porque te vas de digital hasta el amplificador digital y tienes toda esa pureza de audio. Eh, después también tienes aquí lo que estamos mencionando de que prendido siempre o auto on, que que, que nos funciona muy bien. Eh, y después existe este otro producto. Eh, ah, no, bueno, aquí viene, todas este, las especificaciones. Si vemos, son 6.8 pulgadas y eh, 7.2 centímetros de, de profundo. Es, es, es una nada, ¿no? O sea, son menos de 20 centímetros. Entonces, es, es, es muy bonito y lo puedes meter dentro, o sea, como, como está diseñado para estar directamente contra la pared, lo puedes meter adentro de un gabinete, lo puedes poner en muchos lugares, ¿no? Y, y realmente, pues, es muy poderoso eso y se ve muy, muy bien. Eh, vamos a ver existe el, el BW3 el BW3 funciona igual hasta 800, tiene el mismo procesador de, de 400 watts pero es más pequeño, este tiene es un cajón de, de, de 8 pulgadas eh, lo, lo pueden ver ahí es un, es un subwoofer de, de tiro largo de 8 pulgadas es un poco más pequeño, de 7.28 litros y y principalmente con lo que estamos haciendo en los diseños de los cines. Estamos poniendo más subwoofers, a lo mejor y pequeños, pero para poder controlar todas esas resonancias o todos esos modos de cuarto que tenemos en las frecuencias bajas. Entonces, eh, parte de lo que estamos haciendo en, en ayudarle a todos los integradores para diseñar mejor estos equipos, eh, esta puede ser una opción muy viable, o sea, son cuatro subwoofers pequeños, pero son muy poderosos. Eh, digo, obviamente, si, si lo permite, pues es mejor meter algo más grande, pero o sea, el BW2 en lugar del BW3. Pero yo sí considero que en el, en, el, en, el, en el que vamos a poner nosotros aquí en Monterrey, vamos a usar 4 eh, del, de, del, de, del BW2, que es este. El BW2 que viene siendo este, este, vamos a poner cuatro de esos en las esquinas y vamos a poner el procesador, ya sea el MP40 o el MP60, y las bocinas pues nos vamos a ir con, con DALI, pero porque vamos a poner algo de muy, muy alto nivel, eh, pero a fin de cuentas podríamos igual poner todo de Lindorf y yo creo que, que, que sería un cine espectacular. Entonces, pues, les quisiera agradecer muchísimo por haberme escuchado, por Toda esta hora y 20. <laughs> Ahora sí, eh, vamos a detener la grabación en este momento.